Over. ¿Por qué el maestro Rossi sangra por la nariz cuando ve a una chica linda? Bueno, de forma natural se podría explicar que cuando hace mucho calor y la temperatura del cuerpo sube, es común que a las personas les sangre la nariz. O también, se puede deber, por a la emoción que tenga en ese momento, la sangre circula con tanta fuerza, que tiene que buscar una vía de escape, en este caso la nariz, esto debido al aumento de la presión arterial, al emocionarse. Pero la verdad es que esto no sucede en particular, solo con este personaje de Dragon Ball, ya que en Japón a los dibujos animados, o a los animes, siempre se les hace sangrar por la nariz, cada vez que se excitan. Otros animes que también hacen esto son One Piece, con el personaje de Sanji. Naruto, con el personaje de Ebisu. O también como el anime de Karin. Otro ejemplo característico en los animes, es cuando los personajes se enojan, la cabeza se les deforma haciéndolas más grandes. Pero en el caso del maestro Rossi, la hemorragia nasal, era cada vez que veía a una mujer preciosa, y algunas escenas fueron censuradas, por su alto contenido sexual, y en casi todas, Rossi estuvo presente. Pero a su vez esta rara costumbre de los japoneses, de hacer sangrar a personajes de anime, cada vez que se excitan, tiene su explicación. Ya que esto se utiliza para no representar explícitamente una erección, la cual es una reacción más natural, y que nos resulta bastante más familiar asociada a este tipo de situaciones, ya que en la vida real, es imposible que la excitación provoque un sangrado por la nariz. Este tipo de escenas, las hemos vistas, en muchos momentos de tono humorístico, y aunque casi siempre les ocurre a hombres, también se ve algún caso, en el que la víctima de este tipo de reacción, es una chica. En resumen, es una forma de no mostrar una erección. Una vez que miras este tipo de escenas repetidas veces, te acostumbras, y lo ves como algo gracioso, y esperable. Sin embargo, seguramente te sorprendiste la primera vez que viste alguna de estas escenas, las cuales incluso en muchos casos son autoparodiadas, y exageradas. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales.